Cuatro personas con discapacidad del Movimiento de Vía Independiente en Pérez Celedón, junto a sus asistentes personales, llevarán a cabo la actividad Try Costa Rica 2016. Esa iniciativa surge con el objetivo de solicitarle a los diputados la aprobación del proyecto de ley número 17.305 sobre la autonomía personal de las personas con discapacidad. Es una actividad que hace muchos años que comenzó a realizarse en Asia, principalmente en Japón, que se llama Try, o en inglés significa inténtalo, ¿verdad? Esta actividad tiene un fin realmente, que es promover los derechos de las personas con discapacidad y principalmente lo que es el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. Y muy importante para nosotros lograr la aprobación del proyecto de ley de autonomía personal para las personas con discapacidad que actualmente está en la Asamblea Legislativa. El TRAI es una caminata de varios días donde las personas con discapacidad están siendo apoyadas por los asistentes personales. Estas personas recorrerán 282 kilómetros y comprende 12 días de caminata desde Pérez Celedón hasta San José por la Costanera, debido a que el frío del cerro La Muerte los afectaría. Hacer un recorrido desde aquí de Pérez Celedón hasta San José por la Costanera. En realidad es una aventura bastante grande, bastante arriesgada, pero queremos intentarlo y con eso dar a conocer el proyecto de ley de autonomía personal y la aprobación del proyecto, ¿verdad? Que es sumamente importante para la población con discapacidad, de todas las personas con discapacidad de Costa Rica, ¿verdad? La intención es ir dando a conocer los derechos humanos y el derecho a la vida independiente de esa población. Para ello darán hasta charlas. Donde lleguemos, donde lo agarre la noche, ahí nos quedamos, queremos ir dando charlas en los diferentes lugares donde podamos reunir personas con discapacidad para dar a conocer los derechos de nosotros como personas con discapacidad y lo que es el Movimiento Vida Independiente. Entonces es una aventura bastante bonita que queremos intentarlo realmente y lograrlo, que seríamos las primeras personas con discapacidad que haríamos algo así. Ya han habido experiencias de personas con discapacidad que hacen recorridos largos, pero no con esa temática realmente como lo estamos planteando nosotros de lo que es un trail. Es una caminata de muchos días, personas con discapacidad severa o personales. ¿Qué logran con la aprobación del proyecto? El proyecto de ley lo que busca en sí es que el Estado le brinde a la persona con discapacidad un subsidio con el cual nosotros podamos pagar los asistentes personales. Actualmente lo que es el apoyo a las personas con discapacidad, como en mi caso un poco severa, pues recae sobre la esposa, recae sobre la mamá, sobre el papá o sobre los hermanos, y realmente que no es una responsabilidad de ellos como tal, ¿verdad? Sino que eso, mis padres o mi esposa tiene su propio espacio, tiene su propia vida y yo puedo desarrollarme con el apoyo de un asistente personal. Ya estas personas con discapacidad están entrenando para el reto, que será del 23 de abril al 5 de mayo.